Para hablar del expresidente Alan García, quien ha presentado una denuncia ante el Poder Judicial al considerar que se afectó su derecho a la defensa porque el fiscal José Domingo Pérez no cumplió con enviarle una copia de la traducción de los 5 correos electrónicos sobre la conferencia de desarrollo en el seminario Comercio de Inversores en Brasil en el 2002. Al respecto, su abogado, Erasmo Reina, dijo que nunca buscaron afectar el desarrollo de la investigación. Nosotros requeríamos documentación, ya se nos entregó el documento, ya con esto nos estamos yendo respecto a este interrogatorio de Grillo y Espinola en igualdad de condiciones con el Ministerio Público. Lo que sí nos parece absolutamente desproporcionado es que se sostenga que cualquier elemento de defensa, que cualquier escrito uno pueda presentar argumentando esto, señor, me parece que está mal, usted está afectando mi derecho a la defensa, pues nadie más. Eso lo consideres como una conducta procesal negativa. Además, Reina aseguró que su patrocinado asistirá a las diligencias para ratificar que el pago sobre la conferencia fue legal. Nos vamos a las declaraciones de estos señores el próximo lunes con la absoluta seguridad, además, ya saliendo de este tema, con que se ratifique lo que ha sido nuestra posición. Que ha habido una conferencia que se ha coordinado con funcionarios de FIESPI, que el pago ha sido producido en el marco de lo que se acordó, hay un pago de los impuestos correspondientes, etcétera. Sobre la firma del convenio con la justicia brasileña, el abogado se mostró a favor y dijo que demoró el interrogatorio a Jorge Barata. Muy bien, y nosotros hubiéramos querido que el señor Barata declarara también luego de Espinola y de Grillo. ¿Por qué esperar hasta marzo la declaración del señor Barata respecto a este tema que está referido al tema del metro y de la conferencia y del pago por la conferencia? Esperar hasta marzo. Se firma el acuerdo como debe. Muy bien.